27 cayó en el estadio Emilio Ibarra Almada. Tercer juego de la serie es para los naranjeros de Hermosillo. Los Quiñeros de los Mochis en su batera tenían la serie desde el día sábado. Pero bueno, amigos nuestros, en este tercer y último juego en el cual los Quiñeros y naranjeros se miraban las caras, empezaba de la siguiente manera. Ninguno de los dos managers salió a entregar los line-ups. Denny Reyes, este salió y en plan grande por el equipo de los naranjeros. Así arrancaba con un Serrano que le ponía vida, alma y corazón. Pero mira, el power de Gutiérrez aparecía para poner cifras positivas para los naranjeros de Hermosillo. 1-0. En la segunda entrada, Borges, importante, imparable, productor de la carrera número 3 para el equipo de los naranjeros de Hermosillo, que nunca perdieron la ventaja. Aquí Borges, con imparable dentro del infield, traía la tercera y madera. Conectaba con Ron, productor de 2, para emparejar, o mejor dicho, poner cerca las acciones. 3-2 en ese momento, las únicas dos carreras del equipo de casa. Y Mauricio Suárez tomaba la pelota conectada por el Bronco de Reynosa, la misma que traía la cuarta carrera del juego para el equipo naranjero, que a la postre se llevaría la victoria. Así las cosas. Y con esto, amigos nuestros, los naranjeros sacaban el del honor. 4-2 y se acabó el juego y despacio la serie. Próximo martes los esperamos, 25 de diciembre, 6 de la tarde, a nombre de la unidad 3 de...